Pero conozcamos un poquito más de cerca el recorrido del cardenal João Brás de Avis. Nació en 1947 en Mafra, Brasil. Es de familia numerosa de 8 hijos, con un hermano suyo también sacerdote que falleció en 2018. Confirma que sus padres sí eran personas practicantes, que vivían el rosario en familia, que su padre colaboraba mucho con la parroquia, que sus orígenes fueron muy humildes, pero destaca, pero por las fotografías íbamos bien vestidos y muy dignos, y que su madre forraba botones con tela porque estaba muy de moda en aquella época. Se trasladaron a otra ciudad donde su padre pudo montar una carnicería y ya les fue económicamente un poco mejor, que fue monaguillo y que a los 12 años entró en el seminario menor. Más tarde, en 1964, se trasladó a la diócesis de Apucarana para entrar en el seminario mayor. Entre 1967 y 1972 se marchó a Roma para completar sus estudios de teología. Es un joven que observa tanto la revolución del 68 como las miles de bajas en el sacerdocio y en la vida religiosa padecidas durante los años 70. Ahí comienza un itinerario donde imaginamos que su vida espiritual, su transformación personal, ha sido zarandeada. Además, en aquellos años inmediatos al posconcilio, tuvo lugar un auge fuerte de la teología de la liberación, a la que él se hizo bastante afín. Tanto que aquellos postulados marxistas que distorsionaron el mensaje evangélico de Cristo casi le llevaron a abandonar la vocación sacerdotal. El crucifijo de madera que lleva colgado no pasa desapercibido. Aunque hoy está alejado de los postulados marxistas y de la teología de la liberación, el cardenal imprime su propia impronta y al modo de Francisco es particularmente incisivo en lo de acabar con las clases dentro de la Iglesia. Tenemos que tender constantemente a un testimonio claro de lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, si hay una afirmación de Jesús o hay una realidad que todos los discípulos son hermanos y hermanas, entonces no hay más lugar para una iglesia de clases o de castas. Y nosotros tenemos aún una iglesia de muchas clases. Yo soy un super cristiano. Yo soy un hombre que camino en los tapetes rojos. Alfombras, ¿no? Yo soy uno que me dicen eminencia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando entro en algún lugar, saludan a mí, no aquí, digo más vecino a mí, allí donde estoy, pero a mi secretario no, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? No es cristiano. Entonces hay que cambiar, tenemos que cambiar. Sin faltarles razón, también es cierto que da la impresión que ambos generalizan como una problemática algo que debe ser más acusado en sus lugares de origen y que en otros lugares del mundo realmente están superados. Cuenta que, al igual que el cardenal Lazarus Yu, conoció al movimiento Focolar, del que es miembro, en el momento justo para comprender mejor la verdad y decidió seguir adelante con su sacerdocio. Poco a poco se fue alejando de aquellos postulados de la teología de la liberación y este aspecto del cardenal aún es destacado y criticado por unos, mostrando desconfianza, aunque quizá sea más adecuado tratar de ver un recorrido personal de conversión a la verdad y a Dios. En el año 1972 recibe la ordenación sacerdotal cuando contaba con 25 años. En el año 1983 ocurre un hecho que se publicó cuando su nombre apareció en la lista de los asistentes al cónclave de 2013, que es cuando solemos conocer un poquito más las biografías de los cardenales. João Brás de Avis fue víctima de un tiroteo. Es el hecho más llamativo y podríamos calificar de verdaderamente milagroso en la vida del cardenal. Recibió 130 balas en el cuerpo. La fatalidad quiso que, ante lo que él pensaba que era un coche averiado, donde se bajó para ayudar cuando volvía de celebrar misa, resultó que eran unos atracadores esperando a un furgón cargado de dinero. Llegó la policía y los atracadores lo tomaron como rehén. La policía pensó que era uno de ellos y comenzó un fuego cruzado, donde el sacerdote, de 36 años, recibió 130 balazos. Uno de ellos perforó un ojo, del que los médicos no dan crédito de que se salvara. Es sabido que un bolígrafo impidió que una bala entrara al corazón. Conserva en su cuerpo restos de las balas. Los médicos quedaron asombrados, ni siquiera órganos vitales como pulmones o intestinos se infectaron. El cardenal nos lo cuenta. Fue un momento muy difícil para mí, en el que pensaba que podía terminar mi vida.
tenía 36 años y le pregunté a Jesús, ¿por qué tengo que irme a los 36 años? La respuesta interior fue, yo fallecí a los 33, tú tuviste 3 años más que yo. Después le pedí 10 años más, quizá para mejorar un poco. Cuando pasaron esos 10 años, me llamaron para ser obispo y pensé que el Señor me decía, hasta aquí me habías pedido la vida y te la entregué, ahora tú debes darme tu vida para siempre. Y esto es lo que estoy intentando. Lo que también es sabido es que pasó bastante tiempo no solo recuperándose de las heridas, sino que también padeció depresión y hasta que pudo volver a retomar su vida y su ministerio. Volvió a Roma, esta vez para sacar su doctorado en teología dogmática. Volvió a pasar allí 3 años, entre 1989 y 1992. En el año 1994, Juan Pablo II lo designa obispo titular de Flenucleta. Elige como lema episcopal Omnes unum sint, que todos sean uno, del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 11. Pasó por varias diócesis más como obispo hasta que recaló en la diócesis de Brasilia, capital del país. Como buen brasileño, es abierto, comunicativo, con un tono sumamente amable. Se diría que cariñoso y muy, muy cercano. Habla perfectamente italiano, español e inglés. Sus conferencias siempre son interesantes. Sabe colocar anécdotas divertidas y profundas en el momento adecuado. Y sus homilías son pausadas, amables. Comunica bastante bien. No es un grandísimo orador, pero logra captar siempre la atención. En el año 2011, el Papa Benedicto XVI lo llama a Roma y lo nombra prefecto de los Institutos de Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica. Cabe reseñar que aún sin ser uno de los 5 visitadores apostólicos oficiales nombrados por el Papa en la investigación a la Congregación de los Legionarios de Cristo, tras conocer la verdad de su fundador Maciel, el entonces obispo de Brasilia, don João, sí tuvo una implicación directa en aquella investigación. Quizá aquello influyera en la decisión del Papa, realmente no lo sabemos, aunque el mismo Brás de Avis cuenta que el Papa Francisco le contó que recibió una llamada de Benedicto XVI para consultarle la elección y que tras escuchar los nombres propuestos, el entonces cardenal de Buenos Aires sugirió al obispo Brás de Avis porque, aunque afirma Francisco que no se conocían, sí le observó en el año 2007 durante las conferencias de Aparecida y le pareció un obispo, como él dice, con olor a oveja y cercano al pueblo. Así que no sabemos realmente el porqué de la elección, el caso es que llegó a Roma, a la Curia Vaticana, lugar que no parecía en aquellos años ser de los más apetecibles para el obispo. De hecho, al poco de llegar a la curia, le ocurrió algo llamativo. El cardenal escribió un artículo para el Osservatore Romano y una vez enviado, cayó en la cuenta de que se había equivocado en algunos datos y llamó a la redacción para disculparse y pedir que se corrigiera. La respuesta que le dieron le dejó helado. Nunca ha ocurrido esto, no es costumbre que un cardenal se disculpe. El pobre hombre reaccionó a tiempo con un «bien, bueno, pues a partir de ahora vamos a tratar de cambiar esa costumbre». Así, en el año 2018, en una conferencia con religiosos en España, comentó: «Yo tuve una crisis siendo cardenal y volví a mi casa. Era por problemas internos de la curia. Llegué a pensar que en la iglesia solo había intereses». Afortunadamente, luego añadió, «pero se solucionó». Un año después de su llegada a Roma, el Papa Benedicto XVI lo elevó a cardenal en el consistorio de febrero del año 2012. Aparte de la publicación de su biografía, el cardenal no ha escrito libros, salvo uno en colaboración con otras personas ligadas al movimiento focolar, titulado Los Santos del Lunes. Entre los muchos rasgos positivos de este cardenal brasileño, algo que es muy de agradecer es la claridad con la que explica las cuestiones, sin rodeos. Se puede afirmar que es un hombre que va a lo esencial, sin glosa, sin componendas, como cuando en el año 2019 afirmó que en el Vaticano se conservaban archivos de los abusos y adicciones de Maciel, pero que una mafia dentro del Vaticano durante 70 años había logrado ocultarlo, tanto el asunto del pederasta y homosexual Maciel como otros muchos casos. En relación con su cargo, es sabido que la decisión desde el pontificado de Francisco en este área ha sido la de levantar alfombras y renovar aspectos que claramente necesitaban renovación. La psicología de la vida religiosa requiere atención, pedagogía y formación.
Hay cuatro aspectos que sintetizan el mensaje recurrente del cardenal Brás de Avis en estos últimos años. El primero es que habla siempre de volver a los orígenes del carisma de los fundadores. El segundo es incidir en una espiritualidad sobre la Santísima Trinidad como garantía de comunión, tanto dentro de una congregación o de un movimiento, como hacia afuera para vivir la unidad real. Asimismo, él habla de una supervisión y profesionalización de los bienes económicos de las congregaciones y sociedades, atendiendo a la realidad, a la pobreza evangélica y a la eficacia. Y en último lugar, es recurrente y continuo su forma de hablar sobre la necesidad de la formación permanente. Intentaremos ofrecer más adelante en un vídeo esto de volver a los orígenes de los carismas, porque es algo recurrente a lo largo de la historia de la Iglesia, donde quizá dos exponentes como San Bernardo de Claraval, en su carta Apología al Abad Guillermo, lo deja muy claro, y también la reina Isabel la Católica junto al cardenal Cisneros, quienes abordaron la reforma de la vida religiosa en aquella España de los siglos XV y XVI, precisamente buscando volver a los orígenes de los fundadores. El cardenal João Brás de Avis es un hombre de Iglesia, amante de la Eucaristía, con una sensibilidad especial hacia los más necesitados, un pastor cercano y querido por el pueblo, entregado a su misión, con luces y sombras en su camino, y que gracias a la acción de Dios en él, vemos a un hombre de peso específico en la Iglesia Católica y con una misión preciosa entre sus manos. Participará en el próximo cónclave, el segundo de su vida. A Eucaristia, ela dá para nós o modo de ser cristão, é a presença de Deus no meio de nós. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.